La encuesta de Datum, que es a nivel nacional urbano-rural, publicada hoy día por el diario Perú 21, por si acaso. Así es, y hecha entre el 28 de enero y el 1 de febrero a 1.205 personas. Tenemos Alejandro Toledo con el 30%, sigue Keiko Fujimori con 20%, miren ustedes la distancia que se ha generado ya en Datum, es de 10 puntos. Luis Castañeda con 19%, baja al tercer lugar efectivamente. Y Ollanta Humala más bien sube algunos puntos, está ya en 10% según Datum. Y cierra la lista de los cinco primeros, pero Pablo Kuczynski con 5%. Ahí nomás, se mantiene. Y otros candidatos 1%, Blanco Viciado 3%, No Sabe, No Opina, todavía algo alto, 12%. Esta es, como le decimos, la encuesta de Datum. A 1.205 personas, margen de error más o menos 2,8%, nivel de confianza 95%. Ahora vamos con la encuesta de la Universidad Católica, creo que se publicó el día, si no me equivoco, el día viernes, o sí. Sábado, perdón, en el diario de la República. El día sábado, pero se efectuó entre el 29 de enero al 3 de febrero a 1.570 personas, nacional, urbano, rural. Alejandro Toledo con 28,6%, ahí nomás, muy parecido al resultado de Datum. Keiko Fujimori 20,3%, también parecido a lo de Datum. Luis Castañeda 17,5%, se confirma su baja al tercer lugar. Ollanta Humala, también con algunos puntitos, 12%, digamos, ha subido unos puntitos, ¿no es cierto?, con respecto a donde se ubicaba en anteriores encuestas. Ahí nomás. Y pero Pablo Kuczynski, 3,6%, es una pequeña baja en relación o comparativamente con la de Datum, ¿no? Se había mantenido en 5.5 en la CPI, en la de apoyo, pero ahora sí, la Católica le da un poco menos, ¿no? 3,6%. Y otros candidatos, 1%, Blanco Viciado, 5,9%, No Saben, No Opina, 11,2%. Va por ahí, ¿no? El No Saben, sí. No Opina. Son muestras bastante parecidas. Ahí